o que la causalidad sea inversa o algo por el estilo. Vamos a dar bastantes ejemplos de todo esto. Bueno, al menos la mayoría de la gente ha abierto una base de datos en su vida. Los que no, igual, tranquilos, vamos a ver muchos datos acá. Y en este, básicamente, ninguna de las respuestas era la correcta. Muchos pusieron la correlación entre los residuos y las X0, entonces el modelo es causal. No, eso tiene que ver con que el beta sea consistente y un poco más ahí, más como estadísticas que de inferencia causal, pero aparte no es los residuos, sino los errores. Las dos cosas son bien diferentes y vamos a pasar también bastante tiempo viendo por qué son diferentes. El R cuadrado básicamente no quiere decir nada en la vida, entonces si el R cuadrado es 1 o 0.3, no, nada. Eso no tiene que ver nada ni con causalidad, ni con qué tan bueno es el modelo, ni con nada por el estilo. Pero bueno, al menos todo el mundo ha estimado un modelo con datos en la vida real, entonces eso está bueno. Entonces eso es como más o menos donde estamos, pues como que lo que quiero mostrarles es que hay como bastante heterogeneidad en donde está todo el mundo, y por eso es que la clase para los que saben programar en R va a empezar un poco lenta, porque vamos a ver cómo programar en R, voy a enseñar como lo básico de eso, entonces los que ya saben, pues de pronto les va a parecer un poquito aburrido, pero pues de pronto también aprenden algo, algún tip útil de cómo programar mejor. ¿Listo? La mayoría de la clase yo la voy a hacer, cómo funciona, esperen, les va a cambiar lo que se está proyectando. Share screen. Entonces, ahora vamos a ver mi tableta. Si no estoy mal, espero que ustedes la estén viendo. Sí. Y entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo acá OneNote. Y entonces aquí abrí las slides que vamos a cubrir ahorita. Y la idea es yo ir como pasando por las slides, las vamos a ir discutiendo. Y yo voy a tomar notas sobre las slides y después pongo como estos PDFs, los subo a la página web, en caso de que tengan como notas muy útiles. Si no tienen nada, pues no los subo para no gastar, pues digamos, pero evidentemente ni los sé usar muy bien. Listo. Otra cosa que me olvidé decir es que yo soy colombiano, entonces a veces hablo como con un acento raro o digo palabras que no tienen sentido en mexicano, entonces si no entienden lo que estoy diciendo, simplemente pues me avisan, ¿no? Pero bueno, listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Listo. Todo bien. No sé si esto también es obvio, pero como yo no soy itamita, yo no me gradué del ITAM, a mí me pueden interrumpir. Yo siento que a veces como que los estudiantes de ITAM tienen como miedo a que los profesores los regañen si interrumpen o algo por el estilo. Entonces, no sé. Al menos así no era donde yo estudié. Y si tienen dudas, de verdad, paren. Me paran en cualquier momento y tratamos de resolverlas. Entonces, listo. Entonces, vamos a empezar con básicamente una introducción a R. De nuevo, esta clase puede que sea un poquito trivial para muchos de ustedes, pero esperemos que no. Entonces, R básicamente es un lenguaje de programación. El lenguaje en sí se llama R y es un lenguaje que sirve para trabajar datos y para, digamos, se llama programación orientada a objetos. Y RStudio es como un ambiente para trabajar con ese lenguaje. Entonces, es importante como distinguir las dos. R es el lenguaje en sí y como lo que está detrás, digamos, el motor. Y RStudio simplemente es como el front que nosotros vemos, que es un poco más amigable porque R tiene digamos, un front en sí, pero es un poquito feo y no es como muy útil para trabajar con datos. Entonces, vamos a usar en general RStudio. ¿Listo? ¿Por qué no vamos a usar como Excel o Google Sheets o algo por el estilo? Porque eso básicamente es genial para contadores y para nada más. Si alguna vez ustedes ven una gráfica que venga de Excel, ya saben que esa gente no sabe mucho de datos. Básicamente, ese es el bottom line. Vamos a aprender a programar. ¿Por qué? Porque básicamente es una habilidad supremamente valorada en el mercado. Esto sin importar lo que ustedes vayan a hacer con su vida. Se los digo de verdad. Yo creo que la mayoría de la gente que le paga muy bien que yo conozco hoy día sabe programar. Así sea como programar algo para hacer gráficas, yo puedo saber. Y en general la idea de programar es la siguiente. Es un lenguaje que sirve para comunicarse con el computador. Ese es el lenguaje de programación, en este caso se llama R. Pero como vamos a hablar de un computador, tienen que tener en cuenta que pues los computadores no son muy inteligentes. Los computadores hacen exactamente lo que los humanos le digamos que hagan. Entonces, si ustedes no son muy precisos en lo que le dicen al computador que tiene que hacer,
pues el computador va a hacer otra cosa a lo que ustedes dicen, ¿no? Cuando yo hablo con un humano, yo puedo como no ser 100% preciso porque hay como ciertas, digamos, cues visuales o en el contexto el humano sabe, entiende o deduce qué es lo que le estoy tratando de decir. El computador no tiene ese contexto ni puede ver yo qué caras le estoy haciendo ni nada por el estilo. Entonces, si yo no soy 100% preciso en lo que le digo al computador qué hacer, pues el computador va a hacer otra cosa. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta todo el tiempo en programación. Entonces, el RStudio cuando ustedes lo abren se va a ver de la siguiente manera. Básicamente, algo por el estilo. Yo lo tengo con el fondo negro, pero pues ustedes de pronto tienen el fondo blanco, creo que es como viene. Pero va a tener como estas cuatro pantallas. Lo de abajo a la izquierda, lo que se conoce como la consola, eso es básicamente lo que me va diciendo R que está haciendo, y es donde yo puedo como escribir el código directamente. Lo de arriba a la izquierda es donde yo voy a escribir el código. Entonces, ahí es, digamos, donde va a escribir las instrucciones que le va a dar el computador. Lo que está arriba a la derecha es, se conoce como el environment, y es básicamente donde está guardado los objetos que yo voy creando, o pues no están guardados ahí, pero donde los puedo ver listados, digamos. Y abajo está el browser, y el browser tiene como varias, pues como subventanas, y ahorita vamos a ver una por una. Entonces, la consola, pues que normalmente está abajo a la izquierda, ustedes pueden cambiar la configuración y puede aparecer en otro lado, listo. Es donde uno puede escribir como un código rápido y correrlo. Y también les va a mostrar cualquier error si ustedes escriben el código mal. Entonces, por ejemplo, acá tengo un código sencillo. ¿Qué hace este código? Este código, vamos a ir como línea por línea, va a generar 500 como lanzamientos de moneda, básicamente. Entonces yo lo hacía al computador. Sample es una función que me saca aleatoriamente de una lista de objetos un objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una lista que va a tener heads y tails, o sea, como ¿no? cara y sello. Lo hace que saque 500 de eso. Y voy a decir que lo puedo hacer con reemplazo. O sea, puede sacar cabeza más de una vez y pues sello más de una vez, ¿no? Eso es importante porque si tenemos solamente dos y quiero 500, pues no puede ser replace igual a false. Y eso me va a dar como una base de datos que va a tener los 500 lanzamientos de monedas. ¿Listo? La siguiente parte lo que lo va a decir es que me calcule la proporción de veces que los datos son iguales a cabeza. Entonces me va a decir como la proporción de veces que la moneda sale de un lado, digamos. Esta moneda virtual que estoy diciendo al computador que haga, ¿no? Vamos, hagámoslo así como paso a paso. Entonces creo que acá abajo tengo un poco lo que hace el código. Entonces si ustedes hacen copy-paste de esas primeras tres líneas de código, pues básicamente en este caso... Y también, se me olvidó avisar, si ustedes bajan el código 1 de la clase, están todos estos códigos escritos ahí para que no tengan que hacer copy-paste de las slides directamente, sino que, pues, en teoría deberían aparecer ahí directamente. Pero bueno, entonces, básicamente esto me dice que el 48% de las veces, la moneda virtual que yo lancé salió cara. Listo. Después le vamos a decir al computador otras cosas que de pronto no van a funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo la siguiente línea, que me samplee entre cara y sello 500 veces y le digo replace igual a blue, el computador no va a entender que es blue. Entonces me debería botar un error. Y efectivamente, cuando yo corro eso, ahí en rojo me sale object blue is not found. O sea, es como algo que yo no entiendo muy bien cómo hacer. Y me aparece la sintaxis. La sintaxis es como cómo debería yo escribir el código. Entonces él dice, mira, tienes que decirme cuál es la longitud de lo que quieres sacar, cuántos quieres sacar, si lo hago con replace o no, y la probabilidad con la que quieres sacar cada objeto. Y básicamente el replace, pues blue, no puede ser igual a blue. Es un poco lo que está diciendo ahí. Si ustedes después de eso le dicen, eso básicamente no hace nada, entonces los datos no han sido cambiados. Yo después le digo que me saque el promedio de la data, no el promedio de la data igual cuando es igual acá, sino el promedio de la data. Él básicamente me va a decir que es NA o me va a dar un warning. ¿Por qué? Porque recuerden que los datos son cabeza o sello, los que generamos. Entonces, él va a decir, pues no sé cómo sacar el promedio de dos caracteres. Los promedios normalmente se sacan entre números. Entonces, él va a decir un warning y va a decir, no sé cómo sacarlo, pero te devuelvo NA. Y saca un warning que también sale en rojo. ¿Listo? Entonces, voy a
Creo que no lo hice bien porque necesitaba. Se ha caído en cuenta una limitación de hacer la clase así. Ah, bueno, pues no, lo puedo cambiar de uno a otro. Entonces voy a hacer básicamente lo que yo quisiera que ustedes hicieran, que es copiar el código y correrlo en R. Entonces, para eso les voy a compartir ahora la pantalla de mi computador, no la de la tableta. Esperen, ¿cómo hago para hacer eso? Stop sharing, pero quiero compartir. Ok. Entonces creo que ahora están viendo mi R. ¿Sí? Sí. Listo, súper. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es simplemente voy a copiar lo que estaba en la presentación y lo voy a pegar acá. Entonces, lo voy a hacer línea por línea. Entonces, lo primero que les decía es, vamos a generar unos datos que van a ser una moneda virtual que va a tener cabeza sello. Si se dan cuenta, apenas corro esta línea de código, arriba en el environment me aparece ese objeto que acabo de crear. Y yo puedo hacer doble clic en el objeto. Creo que no. Yo pensaba que sí, pero bueno. Yo puedo ver ese objeto y acá me dice más o menos que el objeto tiene como una longitud de 500, tiene caracteres, es el char, y que pues tiene cabeza sello, básicamente. Si quieren, si yo le hiciera data, él me va a mostrar el objeto en sí y me va a mostrar que es un vector de 500, de longitud 500, que tiene estas como cabeza y sello virtual. Es una moneda que yo lancé 500 veces, ¿no? Entonces, a veces sale cabeza, a veces sale sello, aleatoriamente. Después, cuando le doy, sáqueme el promedio de cuántas veces me dio cabeza. En esta vez me dio 51.4%. Noten que es diferente a lo que tengo en la presentación, porque como es un número aleatorio, pues puede cambiar. O como es un lanzamiento de una moneda virtual aleatoria, pues puede cambiar de lanzamiento en lanzamiento. Cuando yo le doy que me genere otra base de datos, cuando replace es igual a blue, ahí me dice, hay un error, tal cual. Si le digo que me saque el promedio de data, él me dice, no puedo, porque básicamente necesito que sea un objeto numérico. Y cuando yo le digo el promedio igual a heads, me dice que es igual a cero. ¿Por qué? Porque noten que cuando yo hice el promedio antes, es bien importante, yo le dije que fuera igual a heads con la H mayúscula. Porque así fue que yo generé los datos, los generé con la H mayúscula. Aquí abajo le dije que me lo igualara con la H minúscula y él me va a decir, pues básicamente no hay nada que sea igual a heads con H minúscula. Y por eso me sale cero. A esto es a lo que me refería antes con que uno tiene que ser muy exacto y preciso con lo que le dice al computador que haga, porque de otra manera el computador pues, no va a entender. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, la funcionalidad de replace, ¿cuál vendría siendo? O sea, básicamente, te lo voy a mostrar con un ejemplo. Eso creo que es lo más sencillo. Entonces, ¿dónde están los códigos que yo tenía antes? Digamos que tengo este de acá, ¿no? Entonces, supón que tú tienes una lista de 1 a 10. Voy a cambiar el ejemplo. Entonces, voy a tener unos números acá, que son los números del 1 al 10, ¿listo? Y yo voy a sacar... Creo que se trabó, o por lo menos yo no estoy viendo... Ah. O sea, como que se congeló el... Nada más veo R, pero lo de hace rato. Ah, ok. Ahí ya se actualizó, ¿o no? Ya. Es que a veces es como medio lento. Pero bueno, entonces, digamos que tengo una lista de objetos que es de 1 a 10, y voy a sacar 10 de esos objetos, ¿listo? Y lo voy a replace igual a false. En este momento lo va a decir que, no, que lo haga sin reemplazo. Entonces, lo que él va a hacer, pensemos esto como si fuera una urna, es yo tengo una urna con 10 bolas, una marcada con el número 1, una marcada con el número 2, hasta el número 10, ¿listo? Y voy a sacar 10 de esas bolas, pero lo hago sin reemplazo. Entonces, lo que me va a hacer esta función es simplemente decirme en qué orden saco las bolas. Entonces, si se dan cuenta cuando yo hago clic, él lo que hace es que me saca los números del 1 al 10, pero en un orden aleatorio. Y si la hago otra vez, pues va a sacar los números del 1 al 10 en un orden aleatorio y así sucesivamente. Si yo le hago true, es como si yo en esta urna con 10 bolas sacara bolas con reemplazo. O sea, digamos, saco la bola que tiene el número 7 puesto, la miro y digo, ok, la primera bola fue el número 7, pero la vuelvo a meter en la urna.
Entonces puede que en la siguiente vez que saque una bola, vuelva a salir la bola con el número 7. O puede que no. Entonces, por ejemplo, cuando hago esto, casualmente con el ejemplo funcionó muy bien, la primera que, esto es pura casualidad, la primera bola que saqué es el número 7, después saqué la bola con el número 2, después 4, después volví a sacar la bola con el número 2, porque como la volví a meter a la urna, pues la puedo volver a sacar. Después saqué la bola con el número 7 y así. Entonces, cuando lo hicimos con el ejemplo de cara y sello, entonces básicamente es como le digo, yo puedo sacar cara y sello más de una vez, es lo que yo le quiero decir al computador cuando tengo esta instrucción que dice replace igual a true. Si yo le diera false acá, él me va a sacar un error, porque si yo quiero sacar 500 veces de una urna que tiene cara o sello, constante y dos objetos, él me va a decir que no tiene suficientes para sacar. Me dice, yo no puedo sacar más 500 objetos de una urna que tiene dos, si usted no me permite hacer como volver a meter la bola en la urna. ¿Tiene su sentido? Sí, profesor, ya me quedó mucho más claro. Gracias. Súper. Entonces, perfecto. Entonces, esperen. Ahora quiero volver a compartirles la pantalla de la tableta. Es una mejor manera de hacer esto, pero no sé cuál es. Entonces, vamos a hacer así. Listo. Entonces, de nuevo, si miramos el código, pues básicamente nos va a ir mostrando las líneas que va haciendo cada uno. Cuando hay errores o warnings, salen en rojo. Error dice que él básicamente no corrió el código porque está muy en desacuerdo con lo que tú le acabas de decir. O sea, dice, esto no tiene sentido, lo va a ignorar. Warning como que dice, de pronto hiciste algo mal. Pero de pronto no. Entonces, él hace algo, pero de pronto lo que hace no es lo que nosotros pensamos. Cuando sale un warning, normalmente es una señal de tengo que ir a mirar si el código funciona bien o no. R es bastante inteligente, entonces casi siempre el que tiene el error es uno, no él. Y obviamente, solamente porque algo no tenía un error o un warning, no hizo lo que nosotros pensábamos. Casi siempre cuando uno programa, sobre todo al principio, es bueno revisar línea a línea si el código está haciendo lo que uno cree. Listo. Entonces, bueno, acá está lo que el código hizo. Después viene lo que les decía que es la ventana del environment que está arriba a la derecha. Este tiene cuatro tabs que son el tab de environment, que se llama así otra vez, y el de historia. El de la historia básicamente me va mostrando todo lo que yo he hecho. Entonces, como un log o una bitácora que ha guardado cada una de las líneas de código que yo he corrido. Y es bueno porque a veces si uno corre algo rápido puede volver a hacer clic en algo que hicimos antes para modificarlo un poquito o guardarlo, copiarlo, algo por el estilo. Y en el environment están todos los objetos que yo he ido creando. ¿Listo? Son objetos que están en la memoria del computador, están guardados ahí. También me dice qué tan grandes son, qué tipo son. Y yo puedo borrar todo lo que hay en la memoria usando como una pequeña, ahorita la vamos a ver, pequeña como escoba que hay ahí. Y eso es equivalente a correr en la línea de código, el comando que se llama rm, entre paréntesis, list igual a s. Eso básicamente es como decir rm remove todo lo que está en la memoria y todo lo que está en la memoria es ls. Entonces, voy a cambiar, creo que es más fácil si hago todo en mi computador hoy. Ya que hoy todos tanto en R. Esperen. Ustedes están viendo esto. Entonces ahora yo hago stop presenting. Y entonces ahora quiero que vean mi computador. ¿Están viendo mi R, no? No, ahorita no se ve nada compartido. Un segundo. Entonces quiero que vean la ventana 1. Listo. Entonces ahí, ahora sí ven mi R, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, como les decía, eso va a ser como grande la ventana en la que nos vamos a enfocar en este momento. Esta es la del environment. Acá muestra todos los datos que tenemos. Si yo le hago clic acá en la escobita, él básicamente va a borrar todo sin preguntarme si estoy seguro o no. Y acá en la historia me va a mostrar estos son todos los códigos que yo he corrido desde que tenía R abierto, que fue antes de la clase. Entonces acá pueden ver que he hecho muchas cosas hoy que no tienen que ver con la clase, pero desde que empezó la clase, pues básicamente he corrido como estas líneas, que es la que crean los datos, y si yo hago doble clic acá, él la va a mandar, o va a mandar esa,
esa línea de código acá a lo que está abajo a la izquierda. Entonces la puedo volver a correr fácilmente. ¿Listo? Eso es básicamente, voy a cambiarme acá. Entonces creo que ahora deberían estar viendo la presentación, pero en mi computadora no. Listo. Entonces, ese es el del environment. Después está el del browser. Esto es básicamente, nos muestra, es lo que está abajo a la derecha, nos muestra lo que nosotros hemos hecho. Me va a mostrar como el outcome de eso. Este va a tener varias ventanas. Creo que es más fácil si se los muestro acá y después ustedes miran el... Pero entonces, básicamente, tiene una ventana que me muestra los archivos. Estos básicamente son los archivos que están en mi computador. Es como el buscador de Windows o de Mac o algo por el estilo. Entonces, a veces es útil porque me puede mostrar, ah, yo un archivo lo quiero borrar o lo quiero cambiar o lo quiero cambiar de nombre. Puede que sea un archivo que yo haya creado con R. Me muestra gráficas si yo quiero, digamos, hacer una gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo hago una gráfica rápido de los datos que sacamos, sin importar muy bien qué tipo de gráfica es, pero... por eso decía que yo no sé usar R. Cuando uno trata de programar y otra gente lo está mirando, como en este momento, todo sale mal. Si esta gráfica sí funciona. Listo, entonces aquí sí. Entonces acá, si se dan cuenta, salió una gráfica rápido que dice que me muestra el número de veces que salió cara y el número de veces que salió sello. Aparte de eso, hay un tab que muestra los paquetes que he ido instalando y que puedo como traer a que R empiece a usar. Entonces, R base tiene muchas funciones, muchísimas, no sé, miles, cientos de miles, no sé cuántas, pero para casi cada, digamos, como procedimiento estadístico específico o como más allá de lo básico, hay paquetes que lo hacen. Y eso también aplica para cosas que no son necesariamente estadísticas, sino, por ejemplo, si uno quiere usar R para hacer mapas, hay un paquete que le ayuda a uno a hacer mapas con R, por ejemplo. Y si uno quiere usar R para mandar correos, que se puede, entonces hay un paquete que le ayuda a uno a mandar correos por medio de R. Entonces, acá son los paquetes que yo tengo instalados, si se dan cuenta, son muchísimos. Y en este momento, como los que tienen el chulito, como la palomita, como dicen en México, pues hay unos que yo estoy usando en este momento, que son el de estadística, el de métodos. Pero si yo, por ejemplo, quisiera empezar a usar el que hace, no sé, foreign, que me permite leer datos, acá hay una pequeña descripción, con Minitab, S, SAS, SPS, Stata, pues yo le hago clic y él carga ese paquete. También hay otra manera de cargar los paquetes y es básicamente con la línea de código que él sacó acá, que es diciéndole library y la librería que yo quiero usar. Entonces, por ejemplo, si yo quiso ver una librería que se llama Raster, pues él lo carga y me permite usarlo. Aparte de eso, aquí también puedo instalar nuevos paquetes. Entonces, si usted le dan clic ahí, él básicamente les pregunta qué paquetes quieren y ustedes los pueden escribir. Y también me permite actualizar paquetes. Los paquetes todo el tiempo están siendo actualizados. R es una de las cosas de la economía como del Creative Commons. Básicamente, todos los paquetes y R es gratis y está mantenido por gente que lo hace por puro gusto. A nadie le pagan por hacer esto, a muy poca gente al menos. Entonces, pero la gente todo el tiempo la está actualizando y mejorando las versiones de sus paquetes. Entonces, por ejemplo, acá un paquete que yo uso mucho que se llama Data Table, lo actualizaron. Pues yo en este momento lo podría actualizar, pero pues no lo voy a hacer ahorita. Aparte de eso, si ustedes quisieran, por ejemplo, una pregunta que alguien hizo ahorita, como no entiendo cómo funcionaba la función sample, no entiendo qué hacía el replace. Ustedes le pueden decir, pregunta sample. ¿Alguien quiere ver su pantalla? No entiendo qué quiere hacer eso. Antonio, ¿quieres hacer algo? ¿Antonio? No, profe, perdón. No, perdón, profe. Error, no pasa nada. Puedo decir que no. Sí, error. Listo, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, si yo, por ejemplo, creo que intento cambiar esto en inglés para que funcione. Si yo quisiera ver qué hace la función sample, le puedo hacer pregunta sample, que es como help, y acá en el tab de help me muestra lo que hace esa función. Entonces, por ejemplo, me dice, mira, sample recibe estos elementos. X es un vector de uno más elementos de donde vamos a sacar
cosas, from which to choose. N, el número de veces que vamos a sacar cosas. Replay, ah, bueno, size, ese solamente es para el sample int. Después replace, podemos hacer el sampling con reemplazo o sin reemplazo. Probe, las probabilidades que se obtiene cada uno de los elementos. Entonces yo podría decirle que no saque cara y sello con probabilidad un medio y un medio, sino por ejemplo que saque cara con probabilidad 70% y sello con probabilidad 30%. Yo podría hacer eso. Y acá abajo tiene más detalles, si uno quiere como ir a cómo se programó esto un poco más. Y normalmente tiene más abajo la referencia, por ejemplo, si hay como, si es un método estadístico, refiere como a la gente que creó el método estadístico, entonces uno puede ir a leer como la teoría. Y más abajo mantiene ejemplos. Entonces dice, por ejemplo, pruebe este código. Y entonces uno entiende cómo funciona el, o cómo usar la función gracias a los ejemplos. Esa es básicamente la idea. Listo. Y el viewer nunca se usa, entonces eso lo podemos ignorar. Entonces, listo. Como les decía, entonces acá básicamente están los archivos. También sirve para poner, por ejemplo, donde quiere uno que trabaje el computador. Si ustedes se bajaron el código que yo mandé para la clase 1, que está en la página web, por ejemplo, se pueden dar cuenta que yo tengo 3 computadores. Tengo mi computador de trabajo en la casa, que es el que tiene un usuario que se llama Mauricio. Mi computador de trabajo en el ITAM, que el ITAM, para el ITAM yo soy M. Romero Lo. Y tiene mi computador, como yo lo llamo personal, pero que a veces uso para trabajo, evidentemente, porque si no, no estaría acá. Y entonces yo le digo, dependiendo de qué computador esté usando, dónde poner la carpeta o cuál sea como el directorio de trabajo. Entonces, en todos los casos, pues va a ser un directorio de Dropbox mío, donde yo guardo todas las cosas de la clase, que se llama micronometría, pero en cada computador es un poquito diferente porque depende de dónde tengo guardada la carpeta de Dropbox. Entonces, en el computador de Mauricio, pues es en usuarios Mauricio Dropbox. En el del ITAM es, lo tengo en un disco diferente, entonces es de Dropbox, y en mi computador personal es Mauri Dropbox. ¿Listo? Y eso me pone la carpeta. Entonces, ahora como que yo todo lo que quiera llamar o guardar, lo va a hacer a raíz de esa carpeta. Entonces ayuda a como organizar mentalmente el trabajo. Listo. Por ejemplo, veamos esto con ejemplo. De nuevo, la idea es como que ustedes pudieran copiar los datos de acá. Entonces, no sé por qué no me permite. Ah, es porque el mito es este. Por ejemplo, R tiene unas bases de datos guardadas automáticamente. Es una base de datos que básicamente es de Estados Unidos y tiene cuál es el life cycle, como los ahorros de la gente en diferentes momentos de su vida. Yo puedo cargar los datos con el comando data life cycle. Lo vamos a hacer acá. Eso me carga una base de datos. Si se dan cuenta ahora, acá en los objetos aparece esto como un promise. Eso quiere decir que básicamente por ahí atrás están los datos. Yo le voy a decir que ahora de esa base de datos me grafique cuál es la población mayor a 75. Entonces yo le hago este, creo que hay unos espacios extra que no funcionan por alguna razón que no le gustó. Main, no, esto sí debería funcionar. Algunos espacios que no están quedando. Ah, ya sé dónde está el problema. Es este espacio. Entonces, esto básicamente me muestra el porcentaje de la población que tiene más de 35 años, o pues cómo es la distribución de la edad de 35 años. Es una gráfica rápida. También lo podemos hacer con ggplot. Ggplot es algo que le gusta mucho, sobre todo a la gente más joven, siento yo. A mí no me gusta porque me parece que las gráficas son más feas, pero casi siempre voy a poner el código ggplot de cómo sería esa gráfica, solamente para que a los que les guste sepan cómo se hace, pero pues no la va a correr. Aquí ustedes se dan cuenta que aparece la gráfica y ustedes pueden exportar esta gráfica dándole clic acá como guardar como imagen o como PDF. Un consejo para la vida es que guarden todas sus gráficas para trabajos, tesis y demás como PDFs o cualquier otro formato de vectores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes guardan algo como una imagen, digamos un JPG o un PNG o algo por el estilo, cada, pues, digamos, lo que estamos viendo acá en esta gráfica, cada punto es un píxel, pero cuando ustedes agranden esas gráficas, los píxeles se van a distorsionar
En un PDF, cada punto es un vector, y cuando usted agrande las gráficas, el vector se mueve a medida que uno agranda la gráfica y hace que se vea mejor cuando la pongan más grande o más pequeña. Básicamente se ven más bonitas. Entonces, mi consejo es guardarla como PDF siempre. También la puede guardar en un clipboard y mandársela a alguien, por ejemplo. Yo se las podría mandar a ustedes por el chat. Esto lo hacemos todo el tiempo entre los profesores, y yo le quiero mandar a alguien pues con una gráfica rápida, pues simplemente es el hago copia del clipboard y se la mando por WhatsApp o algo por el estilo. Listo. Copy plot. Entonces creo que acá, si yo les hago clic en esto, ahí se las mando por chat como cualquier otro programa. Listo. Solo una duda. ¿Sí? ¿Qué significa el signo de pesos y el POP 75? Ahorita vamos a ver eso con más detenimiento, pero básicamente... Espérate, ¿cuál fue la segunda pregunta? La primera fue el signo de pesos, ¿y la segunda? El 75, bueno, ¿qué era? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, mira, voy a abrir la gráfica de datos, la base de datos. La base de datos está acá, ¿listo? ¿La están viendo? Sí. Entonces, básicamente, esto tiene para diferentes países unas variables. Si nosotros le hacemos pregunta life cycle, él te va a decir, como esto es una base de datos que tiene R, te va a decir básicamente qué son las variables. Entonces acá te dice, por ejemplo, SR, el agregado de los ahorros de las personas, o sea, es el ahorro de la economía, ¿listo? Después te dice el porcentaje de la población con menos de 15, el porcentaje de la población con más de 35, el GDP per cápita, el real per cápita, el disposable income y el porcentaje del disposable income, del crecimiento en términos porcentuales del disposable income. Eso es la base de datos para diferentes países entre 1960 y 1970. ¿Qué es el POP 75? Pues básicamente, acá está la respuesta, es el porcentaje de la población con más de 35 años. Ahora, esto es una base de datos que, como ustedes pueden ver, tiene pues varias filas, ¿no? Una por país. Y tiene varias columnas. Entonces, si yo quiero sacar una columna, la manera de hacer eso en R, hay varias maneras, pero una es decirle símbolo de pesos y R, noten que me empieza a sacar, acá me dice las, como, ¿qué le puedo poner después? Como que la autocompleta. Pues yo en este momento le puedo poner POP 75. Y eso es básicamente decirle, sácame la columna, esa columna. Y si yo le hago Enter, él me va a mostrar esa columna. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando le hago... Pues cuando le hice ahorita el plot, lo que le dije fue que me ploteara la densidad, eso es lo que hace esa función, pero ahorita vamos, después eso lo vemos con más calma, de el life cycle. ¿Tiene sentido? Sí, ya, yeah, súper claro. Súper. Listo. Entonces, bueno, eso por ese lado, aquí pues está la gráfica que yo hice. Después está el package tab, eso fue lo que les dije, son básicamente todos los paquetes que ustedes pueden cargar. Vamos a usar muchos paquetes en esta clase. Perdón, una pregunta. Sí. Traté de descargar alguno de los paquetes que están ahí, o sea, el ggplot y el stargazer. Ajá. Pero me aparece algo que dice error in dir.exist y dice que el objeto, el argumento dest dir no is missing. Pues pero claro. No. No, a ver. Por ejemplo, si yo voy a ver, para ver si lo hiciste igual. O sea, por ejemplo, si yo fuera a instalar Stargazer, que ya lo tengo. Por ejemplo, sería con install.packages y tengo que darle el nombre del paquete. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, lo instalo y eso básicamente se conecta con el internet mágicamente y baja el paquete. Y ya después de eso lo puedo cargar. ¿A ti no te deja? Ya me dejó. No sé qué hice mal la vez pasada. Bueno. Listo. Pero bueno, entonces, si ustedes, por ejemplo, exacto, si no tienen el paquete ggplot, pues se lo bajan y pues ya, eso se los permite, ¿no? Instalar. Solamente para que se den una idea, por ejemplo, esta misma gráfica, ¿cómo se vería en ggplot? La voy a correr acá rápido. Se vería así. No sé si ahí quito esto para que lo puedan ver. Porque a mí no me gusta, porque me parece que como que el fondo gris es feíto. Y este título aparece todo feo, chiquito de abajo, pero no sé. Uno igual todo se lo puede modificar, pero a mí básicamente me gusta más lo que se llamaría como las gráficas base de R que ggplot, pero la mayoría de la gente, o sea,
Yo siento que la nueva generación, todo el mundo ama ggplot, entonces como que voy a poner los ejemplos ahí por si a ustedes les gusta más esa versión de las gráficas, básicamente. Listo. En general, o sea, aunque yo les mostré que acá en los paquetes ustedes pueden como cargar los paquetes con clic y eso, traten de evitar no hacerlo. Eso es siempre en general, lo mejor es todo lo que se pueda hacer acá en la línea, en arriba a la izquierda, en donde uno escribe el código, es mejor hacerlo ahí. ¿Por qué? El día de mañana, si yo quiero que alguien más corra el código, pues necesito decirle qué paquetes tienen que cargar. Entonces, la mejor manera es decir que los cargue directamente el código con el comando library, en vez de hacer clic acá en cargar los paquetes. Listo. Bueno, está la ayuda. Básicamente ya vimos un poco cómo funciona la ayuda. Yo le puedo hacer o pregunta lo que yo quiera tener ayuda, por ejemplo, con el sample, o le puedo hacer help y entre paréntesis lo que quiero tener ayuda, por ejemplo, sample. Y él me va a mostrar exactamente lo mismo. La ayuda de la función o de los datos o de lo que estemos usando. Lo último, y es la que más tienen que usar, que es la que hemos estado pues igual discutiendo bastante, es lo que se llama el source, que es donde vamos a escribir los códigos, ¿listo? En general, ustedes siempre quieren escribir código en esta ventana. ¿Por qué? Porque quieren poder replicar sus resultados después. También es súper importante usar comentarios. Si se dan cuenta, yo acá casi siempre pongo qué es lo que hace la línea de código. Entonces, por ejemplo, les digo, genera 500 pues, cabezas y diseño. Después calcula la proporción de cabezas. Esta me da un error, no sé. ¿Por qué? Porque si ustedes creen que el día de mañana se van a acordar lo que hace su código, están equivocados. No se van a acordar, se los juro por Dios. Entonces, siempre es bueno tener comentarios, no para alguien más, para ustedes mismos, para su versión futura, o sea, para ustedes el día de mañana, ustedes en una semana, en un mes, en un año. Uno a veces cree que está haciendo algo solamente por 2 días y termina trabajando en el mismo proyecto 6 años. Me ha pasado. Y claramente no me acuerdo hace 6 años lo que Mauricio estaba pensando cuando escribió sample heads tails 500. No sé él por qué se le ocurrió hacer eso. Entonces tengo que darle una idea a Mauricio del futuro que por qué se me ocurrió hacer eso. Es porque quiero generar 500 monedas virtuales. Pero le tengo que decir, si no, Mauricio del futuro no se va a acordar. Y lo mismo con ustedes. Se los juro por Dios. Entonces, use muchos comentarios. Esto de la ayuda, básicamente, sin esto es muy difícil. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta acá arriba, esto funciona como un browser. Yo acá tengo muchos códigos abiertos. Tengo de la clase 1, de la clase 2. Tengo además la base de datos abierta. Esto está bien. Funciona como un browser como Chrome o algo por el estilo. Yo puedo pues como ir cambiando entre ellos. ¿Listo? Si ustedes quieren correr un pedazo de código que está ahí, básicamente es con control enter. Entonces, básicamente, no sé, por ejemplo, si quiero volver a hacer esta gráfica, yo le hago control enter y él va a correr ese pedazo de código. ¿Listo? Si ustedes quieren correr todo el código, no seleccionen nada y le pueden dar source o run y eso básicamente va a correr todo el código sin parar. Obviamente ir una línea a la vez les va a permitir ver dónde hay errores. Entonces, cuando escriben el código la primera vez, siempre es bueno ir línea por línea. Ya después, cuando lo vuelvan a correr, pues si saben que funciona, no tienen que ir línea por línea, sino que lo corren todo en una sola corrida. Entonces, por ejemplo, acá, corriendo cosas desde el panel de control, entonces, acá tengo ese mismo código que está en las slides. Si yo, esto básicamente carga la base de datos, entonces le hago control enter. Y me la carga. Entonces, ahora si se dan cuenta, la base de datos aparece acá en el environment. Después le digo que me calcule la media. Bueno, por ejemplo, si ustedes quisieran saber esta base de datos qué es, pues le pueden hacer pregunta mtcars. Y entonces les dice que esta base de datos fue extraída de la revista Motor de Estados Unidos en 1974 y tiene todos los carros básicamente que había ese año y tiene el fuel consumption, que es miles per gallon, como se mide en Estados Unidos, millas por galón, y tiene otros 10 aspectos del diseño del carro. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, acá dice que tiene el número de cilindros, el displacement, que no tengo ni idea qué quiera decir porque yo no sé de carros, tiene el horsepower, bueno, no sé, datos de los vehículos. Entonces, si ustedes les dan el promedio de MPG, básicamente les va a dar el promedio de las millas por galón, que era 20 en ese momento, bien bajito,
Si les da WT, les va a decir el peso del carro, creo que es. WT, sí. Peso en libras. Básicamente, pesan básicamente 3.000 libras los carros. También le pueden decir que haga, sume dos números. Entonces, por ejemplo, si suman 32 más 565, les da 937. Les puede decir que saque el logaritmo del exponente natural de 1. ¿Eso qué debería ser? Matemática. Cero. Cero. No. No, porque es uno. El exponente. Exacto, es 1, porque es e a la 1, que es e, y saco el logaritmo de e, que es 1, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Logaritmo de 1 es 0. Ahora, 2 a la 9, pues debería dar 80. No. No sé qué. 512. Y acá tengo otra manera de hacer lo mismo, pero básicamente, pues piensen en matemática de, no sé, tercero y primaria, o lo, cuando uno aprendió eso, pues primero se hace la operación en paréntesis, entonces 1 más 1, 2, y después hace el exponente, entonces es lo mismo que 2 a la 9. Sale también 512. Listo. Porque esto me corrió en la dirección que no quería. Ya. Acá les muestra básicamente lo que hablábamos. Si se dan cuenta, ya lo hemos hablado, el RStudio viene con autocompletar, entonces cuando yo empiezo a escribir algo, él va a tratar de adivinar yo qué estoy tratando de decir, algo así como el autocorrector del celular o algo por el estilo, y es muy útil porque entonces le ahorra uno mucho tiempo cuando está escribiendo cosas. Entonces si yo empiezo a escribir acá, por ejemplo, mtcars, esto me va a mostrar las variables, entonces me va a dar como ideas de yo qué debería ir escribiendo. O si le hago sample y abro esto, él ahí, si se dan cuenta, arriba me va a mostrar como en, no sé, en amarillito o lo que sea, como cómo debería escribir la función. Entonces yo le doy 10 y él me va a ir como diciendo yo qué debería ir escribiendo ahí, básicamente, para que la función funcione. Eso es súper útil. Listo. Aparte de esto, recuerden que R tiene pues las funciones de ayuda, entonces uno siempre puede mirar las funciones. Y esto se los digo muy en serio, cuando ustedes empiezan a como programar de verdad, no lo que estamos haciendo ahorita, sino como hacer programas complicados, los dos skills más importantes, bueno, tal vez hay tres. Uno es saber lógica matemática básica, pero aparte de eso es saber leer la documentación. No se imaginan la cantidad de errores que hay porque la gente no leyó lo que hace una función exactamente o no entendió. Y la segunda es googlear, básicamente. Saber googlear, no solamente googlear, saber googlear. Todo el mundo que programa se pasa la mitad del tiempo mirando en internet cómo programar. Y es, o sea, todo el mundo, me refiero hasta el director de programación en Google, yo puedo saber. Entonces recuerden, la mejor manera de funcionar ayuda es help, lo que ustedes quieran. Ya vimos, por ejemplo, help sample, pueden buscar help min y les va a decir cómo se busca, cómo funciona el min. También funciona para las bases de datos que vienen en R. Obviamente R, si ustedes, digamos, cargan una base de datos del INEGI, pues si ustedes le dan help esa base de datos, R no va a saber, no les va a devolver nada, porque es una base de datos externa a R. Pero con las bases de datos que él trae, pues viene con ayuda. Y como les decía, hasta los programadores profesionales se la pasan la mayoría del tiempo en internet viendo cómo se hacen cosas. Con unos tips de cómo buscar. Básicamente hay como tres, no sé si se llaman blogs o páginas, donde hay mucha, como son como foros donde la gente pone como ayudas. Entonces, si ustedes quieren saber cómo en R calcular errores estándar cluster o algo por el estilo, aunque no saben qué es eso todavía, yo googlearía cluster estándar errors y pondría algunos de estos tres, digamos, páginas después. O sea, RBloggers o QuickR o Stack Overflow, para que como Google me busque dentro de esas páginas, literalmente. Aparte de eso, también sirve poner... Lo que encontré en la web. Mi Siri decidió hablarme en la mitad de la clase, ya. Aparte de eso, poner R y literalmente ponerlo entre comillas, o sea, agregar eso a la búsqueda, ayuda mucho. ¿Por qué? Les voy a dar como un ejemplo acá. Si ustedes le dan, no sé, cluster... Standard errors in R. El incluir el en R hace que él busque esa palabra, que en este caso es una sola letra, esté incluida en la búsqueda. O
sea, como que obliga a estar incluida. Entonces solamente van a aparecer cosas que tengan que ver con R, literalmente. Si se dan cuenta, uno es Stack Exchange, que es igual que Stack Overflow. Si yo no le doy incluir R, pues puede que incluya, aunque también lo entiende bastante, puede que incluya páginas. En este caso encontró exactamente lo mismo. Pero bueno, a veces incluye páginas que no tienen que ver con R en sí. Entonces siempre es bueno incluir entre comillas. Obviamente también funciona RStats o RProject, alguna de las dos. Muchas veces, y esto funciona bastante bien, uno en Twitter puede poner mundo de Twitter, cómo funciona o cómo hago tal cosa, hashtag RStats, y la gente increíblemente le responde a uno. Es muy raro. Y están estos dos blogs o páginas de intercambio, que se llama Stack Exchange y Stack Overflow, donde básicamente es como, no sé cómo cuál sería el equivalente, pero es una red social, digamos, donde uno pone preguntas de cualquier cosa. Las dos cosas son, las dos son básicamente lo mismo, pero uno pone preguntas o de R o de estadística o matemáticas y gente, yo sinceramente no sé por qué lo hacen, le responde a uno con ejemplos, con todo. Yo en mi tesis doctoral no sabía cómo hacer algo en R y alguien básicamente me solucionó la tesis un día. Me escribió, ah, mira, así se hace, tú. Es muy bueno, funciona muy bien. Listo. Bueno, ya hablamos de cómo buscar bases de datos. Entonces ahora vamos a objetos y funciones. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes en R? Básicamente lo siguiente. Pueden crear objetos, pueden mirar esos objetos, manipular objetos. Eso es todo lo que se puede hacer en R. Como les decía al principio de la clase, R es lo que se conoce un lenguaje de programación orientado a objetos. Y eso lo que quiere decir es que ustedes pueden crear objetos, ver objetos y manipular objetos. Nada más. Ahora, obviamente hay como cierto tipo de objetos que R puede hacer. Entonces vamos a ver como los más básicos. En general, para crear objetos, vamos a ver este operador que es como una flecha. Entonces básicamente esta línea de código que es A, esto quiere decir asígnele. Entonces A, asígnele 4. Lo que vamos, si corremos esa línea de código, lo que estamos haciendo es decirle a R, crea un objeto que se va a llamar A, y a ese objeto, asignale el número 4. Creamos un objeto. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, por acá debo tener eso. Si yo corro esa línea de código, si se dan cuenta, acá en el environment ahora hay un objeto nuevo que se llama A y tiene el valor 4. Muy bien. Ahora lo podemos ver y lo podemos manipular. ¿Por qué lo queremos ver a veces? Pues simplemente como para ver cómo están quedando las cosas. Pero más importante porque lo queremos manipular. Entonces, obviamente uno también puede hacer manipulaciones más complejas. Por ejemplo, yo podría hacer raíz cuadrada de 16, que es 4, y sumarle 10. Y entonces si yo hago eso, me debería dar 14, ¿no? Y efectivamente, cuando yo corro esa línea de código, en B queda guardado el número 14. Si ustedes simplemente le dicen a R que corra A o B, o sea, ustedes le dan acá clic A y B, él les va a mostrar el objeto para comprobar que lo está haciendo. Y yo también puedo imprimir objetos sin necesidad de guardarlos. Entonces, por ejemplo, si yo miro A más B, él me va a decir que eso es 18, porque es 4 más 14, pero si se dan cuenta no lo guardo en ningún lado. Acá en el environment no aparece nada que tenga el valor de 18. Simplemente como para verlo, hacer un cálculo rápido. Listo. Aparte de esto, también podemos meter los objetos, a eso me refería con manipularlos, en funciones. Entonces, R tiene muchas funciones. Después también vamos a ver cómo crear funciones. Pero, por ejemplo, tiene una función que es raíz cuadrada. Tiene la función de suma. Tiene una función que le dice a uno si un objeto es numérico o no. Entonces, veamos qué pasa si yo al objeto A lo meto a cada una de esas funciones. Entonces, por ejemplo, si le digo raíz cuadrada de A, pues él me va a decir que eso es 2. Raíz cuadrada de 4. Si yo le digo que le sume 1, pues me va a botar 5. Y si le pregunto que si A es un numérico, pues me va a decir que sí, que es verdad. Porque A efectivamente era el número 4. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Sí, ok, listo. Entonces, ahí se volvió esto, como 3 slides. Listo. Básicamente lo que acabamos de ver. Muy bien, si se dan cuenta, cuando yo llegué y hice A más 1, yo eso no lo guardé en ningún lado. Entonces el objeto, y lo pueden ver acá en el environment, sigue siendo 4. Pero
yo claramente puedo cambiar las cosas. Una cosa que puedo hacer, por ejemplo, es decirle que ahora en B, en vez de tener 14, me guarde A más 1. O sea, me va a guardar 5. Y efectivamente, cuando corra eso, B cambió de ser 14 a ser 5. O puedo también como sobreescribir en A. Entonces ahora lo voy a decir, en vez de escribir de, pues en A, quiero que ponga la raíz cuadrada de A. Entonces el orden lógico en que lo hace es que primero calcula la raíz cuadrada de A, que es 2, y ese objeto lo asigna A. Entonces ahora en A, cuando yo corra esto, va a quedar un 2. Si se dan cuenta, en este momento vale 4, y ahora que corro la línea de código, control enter, me queda un 2. ¿Listo? Sobreescribí el objeto. Bueno, es lo que acabamos de discutir. Muy bien, entonces básicamente A quedó reasignado, y obviamente lo que vamos a hacer es hacer esto, pero a niveles mucho más complejos. Vamos a crear objetos más complejos y vamos a usar funciones más complejas, pero eso es básicamente lo que vamos a hacer toda la clase cuando estemos programando en R. Aparte de crear objetos que son números, ¿qué más se puede crear? Estos son básicamente los objetos más básicos de R, los que uno puede crear. Puede crear un objeto numérico, que es básicamente un número, como lo hemos hablado. Puedo crear caracteres, ya creamos unos, por ejemplo, los que tenían cara o sello. Entonces yo también le puedo decir, por ejemplo, guárdeme en C un objeto carácter, entonces lo tengo que poner entre comillas para que él entienda que es un carácter, que va a decir hola. Y se dan cuenta acá en C, en el environment, me va a decir que hay un objeto que se llama C, y ese objeto tiene un valor que es hola, que es un texto. También pueden ser lógicos, que es básicamente verdadero o falso. Entonces simplemente es si las cosas son ciertas o no. Puede ser un factor, entonces por ejemplo yo puede ser cara o sello, son dos factores, o puede ser zurdo, diestro, ambidiestro, son tres factores. O puede ser un vector, que es básicamente una colección de objetos del mismo tipo. Ojo, un vector o es todo numérico, o es todo caracteres, o es todo lógico, o es todo factores. No puede ser la mitad caracteres y la mitad numérico. Eso no se puede. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo que yo estoy poniendo, creé una dirección, esa dirección va a ser un objeto carácter, y después le va a preguntar a R que me diga si es un carácter o no. Entonces, acá lo tengo. Si yo corro eso, me creo un objeto que se llama address, eso tiene una dirección. Si yo lo imprimo, acá me lo muestra, abajo, y si yo le pregunto que si es un carácter, me va a decir que sí. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le preguntara si esto es un número? Entonces, is.numeric, que es una función que básicamente me dice si las cosas son numéricas o no, me va a decir que es falso, porque pues no es un número, es un carácter. Puedo hacer lo mismo con objetos lógicos. Entonces, por ejemplo, puedo crear un objeto C que va a ser verdadero y le puedo preguntar si es lógico. Entonces, si corro esto, ahora en el objeto C tengo verdadero. Si le pregunto si es lógico, me debería devolver verdadero. Si es lógico, muy bien. Si le pregunto si es un carácter, me debería devolver falso. Sí, me dice que es falso. Y ahora noten lo que estoy haciendo. Lo primero es que le pregunto que si A es un objeto numérico, ¿qué me debería devolver R? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, y ahora eso lo va a preguntar que si eso es un objeto lógico, ¿qué me debería devolver? Verdadero. Exacto. Entonces, si yo le digo, es lógico que hace, pues que la pregunta decía es numérico, como eso lo devuelve un verdadero, pues me debería decir que sí. Y si yo le digo, por ejemplo, que si, cambiémoslo como, es numérico C, el que me va a devolver. Falso. Porque C es verdadero o falso, no, es un objeto lógico. Entonces, si yo le pregunto que si C es numérico, él me va a decir que es falso. Ahora, si yo le pregunto, la pregunta, ¿es lógico la respuesta a eso? O sea, ¿es lógico ese falso, el que me va a devolver? Verdadero. Exacto. Entonces, este igual también va a ser verdadero. Perfecto. Listo. Ojo, estos son unos operadores lógicos que son muy útiles y ahorita los vamos a usar bastante. Pero básicamente cuando yo use este símbolo que se llama ampersand, no sé cómo se llama en español, como el A, el I, pero acortado, eso quiere decir I, efectivamente. Entonces, si yo tengo dos condiciones lógicas, como decir A, ampersand,
B es como decir quiero que A y B sean verdaderos al mismo tiempo. La línea vertical quiere decir O, entonces o A es verdadero o B es verdadero. Si quiero revisar igualdad, es con dos iguales, y por eso es que si se recuerdan al principio del código, al principio de la clase, cuando yo le preguntaba, ¿es el promedio de los datos, o sea, o qué proporción de los datos son heads? Yo le decía datos igual, igual a head, porque quería que comparara las dos cosas. Si yo le diera igual, él no entendería. Porque para comparar, quiero que sean iguales. Y también pues puedo usar mayor que o menor que. Entonces, por ejemplo, acá tengo un par de ejemplos. Entonces, veamos este, por ejemplo, este que ya hemos visto acá. Si yo le digo datos igual, igual a head, recuerden que datos básicamente tiene esta colección de monedas, ¿no? Que lancé virtualmente. Y son caracteres. Entonces, cuando yo le hago datos igual, igual a head, él lo que me va a decir es devolver un número lógico que me dice si es verdadero o falso, si el dato es, salió cara. Entonces, si yo corro eso, ¿por qué no funcionó? Ah, es que es cierto que esto tiene, voy a correr esta línea de código, rápido. Listo, entonces ahora, si le pregunto, entonces básicamente él me saca muchos verdaderos y falsos, y pues los verdaderos son cuando salió cara, y los falsos son cuando salió sello. Básicamente. Por ejemplo, voy a ir abajo y corro las líneas de código que dice ahí. Vamos igual a, esto lo vamos a ver con muchos ejemplos una y otra vez, entonces no se preocupen. Por ejemplo, quiero saber si A es mayor que 100. Recuerden que A, la última vez que lo usamos, lo guardamos como 2 o no. Entonces, esto me debería volver falso, ¿estamos de acuerdo? Porque 2 no es mayor que 100. Entonces, si yo corro esa línea de código, me dice que es falsa. Ahora, esta línea de código siguiente lo que pregunta es, dígame si A es mayor que 100 o B es igual a 5. Si alguna de las dos cosas es cierta, entonces él va a volver cierto o no. ¿Recuerdan eso como su clase de lógica del colegio? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, cuando yo corra esto, él me debería decir que es verdadero. Verdadero. ¿Por qué me dice que es verdadero? Porque aunque A no es mayor que 100, B sí es igual a 5. Pero, ¿qué pasa si yo hiciera más bien la siguiente operación lógica, que es con un I? Entonces, ahora, para que esto sea cierto, tiene que ser que las dos cláusulas son verdad. O sea, A tiene que ser mayor que 100 y B tiene que ser igual a 5. Si alguna de las dos es falsa, me devuelve falso o no. Entonces, ¿qué me haría devolver esta operación lógica? Falso. Listo, y efectivamente me vuelve falso. Perfecto. Algo que R hace automáticamente es que hay una equivalencia entre verdadero y 1 y falso y 0. O sea, él cada vez que algo es verdadero, él eso lo entiende casi como si fuera el número 1, y cuando es, algo es falso, básicamente lo entiende como si fuera 0. Si nos volvemos al ejemplo de la moneda, yo primero hacía esta operación que le preguntaba, dígame los lanzamientos de moneda que hice, ¿cuáles son iguales a cara? Y él me volvía un poco verdaderos y falsos, ¿sí o no? Y yo lo que le preguntaba es que me sacara el promedio de esto. Entonces realmente lo que está haciendo R como en la parte, como detrás, es que dice, voy a cambiar cada uno de estos verdaderos por un 1 y cada uno de estos falsos por un 0. Entonces se dan cuenta lo que hace es que me calcula la proporción de veces, la proporción de veces que mis datos son iguales a cara, que en este caso era 50.2%. Por ejemplo, si yo le digo, ¿es numérico falso? A ver, ¿el qué dice? Perdón, lo quiero correr acá porque es que no sé por qué quedan con esos espacios. Pensé que eso no iba a pasar. Pero bueno, entonces si yo le digo, corra si es numérico falso, él me va a decir 0. ¿Qué quiere decir eso? Falso. Lo siento, es que no le dice is.numeric, sino as.numeric. Entonces, básicamente, él me va a convertir el falso en un numérico. Entonces, lo que les digo, él va a convertir el falso en un cero. Si yo le dijera as.numeric a un verdadero,
me lo va a convertir como un 1. Si yo le digo que a algo verdadero, o sea, true, le sume 3, ¿qué espero que me dé? 4. Exacto, porque los verdaderos son iguales básicamente al 1 y él me da 4. Listo. Acá después tengo una prueba de operadores lógicos. Entonces pensemos simplemente que hace cada una de las líneas y después lo comprobamos. Entonces el primero que llega y me dice, ¿es numérico falso? Él me va a devolver falso o no. Porque falso igual sigue siendo un operador de lógico. Y después yo le pregunto, ¿es lógico lo que me devuelve eso? Entonces eso debería ser verdadero. Porque lo que está dentro es un operador, ¿verdad? Es un operador lógico, falso o verdadero. Entonces, esta primera línea debería ser verdadera. La segunda ¿es punto numérico? Entonces la respuesta es verdadero o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después, ¿es punto carácter? Algo que está, que es un carácter. Entonces la pregunta también debería ser verdadero. O la respuesta. Y cuando sumo dos verdaderos, ¿qué me debería dar eso? 2. Exacto, porque él automáticamente convierte cada verdadero en 1. Ojo, eso es diferente a lo que viene abajo, porque lo que viene abajo es, este de acá ya hemos dicho que era verdadero, y este de acá que es carácter, es falso o no, porque 3 es un número, no es un carácter. Y yo le estoy diciendo un y en la mitad. Entonces, básicamente, verdadero y falso. Entonces, ¿cuál es el resultado de una operación lógica que es verdadero y falso? Falso. El siguiente es algo verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es el resultado de la operación lógica verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y este último que es verdadero y falso, básicamente es equivalente al que está acá arriba, pues me debería volver falso o no. Porque para que sea verdadero necesito que los dos sean verdaderos. Y si ustedes le dicen a R que corra esto, efectivamente es lo que pensábamos. El primero sale verdadero, el segundo es 2, porque es la suma de dos verdaderos. El siguiente es falso, porque es un y en el que segundo statement es falso. El siguiente es verdadero y el último es falso. Listo. Ahora, los factores son básicamente variedades categóricas. ¿Qué es una variedad categórica? Es cuando tengo grupos que son mutuamente exclusivos. Se parecen a los strings, pero no son strings. Y esto es bien importante porque R tiene una cosa súper incómoda, o a mí me parece incómoda, es cuando lee datos strings de un CSV o de Excel o algo por el estilo, los lee como factores. Y si ustedes no son cuidadosos, él va a hacer cosas muy locas. Y ustedes van a pensar que R está haciendo una cosa y R va a estar haciendo otra cosa. En general, mi consejo es que eviten los factores, pero si los tienen que usar, tengan en cuenta que no son strings. R no los entiende como strings, los entiende como factores. Y básicamente es como si yo llegara y tuviera, por ejemplo, 5 números, o en este caso 3, en este ejemplo que tengo zurdo, diestro y ambidiestro, y dijera al número 1 lo va a asignar zurdo, al número 2 lo va a asignar diestro y al número 3 lo va a asignar ambidiestro. O sea, antes que R va a elegir esos números 1, 2 y 3 como él le dé la gana. Entonces puede que asigne 3 a diestro y no ambidiestro. Él va a hacer lo que él quiere. Y entonces es una manera de guardar cosas complejas, o sea, strings, que ocupan mucho espacio. Esto es importante cuando tiene bases de datos grandes, porque cada string pues, es un byte por cada letra. Y cuando uno tiene un factor, como es un número, entonces en vez de ocupar, no sé, en vez de diestro, que en inglés tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posiciones, o sea, 11 bytes, lo guarda como un número, que él va a entender que el número 1 siempre equivale a diestro. Entonces, solo tiene que guardar el número 1, que es un byte, y él por detrás entiende que byte es igual, que ese byte es igual a izquierda. Entonces, ahorra, ayuda a guardar mucha memoria. Pero los humanos no pensamos así. Entonces, mi consejo en general es que eviten los factores porque son confusos. ¿Ok? ¿Tiene sentido lo que acabo de decir o no? Voy a asumir que el silencio es no.
Más o menos, pero yo, o sea, me gustaría, no necesariamente ahorita, pero después como ver un ejemplo sobre eso. Sí, o sea, mira, hagámoslo acá en el código. Entonces, por ejemplo, voy a correr eso. Entonces, básicamente yo le voy a decir, guárdame como un factor esta variable, que se llama left-handed, ¿listo? Y te voy a decir, los niveles de esta variable son zurdo, derecho, ambidiestro. Y después te voy a decir que me muestre. Entonces, corro eso. Si te das cuenta aquí en el environment, él tiene una variable E que tiene su factor que tiene tres niveles. Pero esa variable solo tiene una entrada que es left-handed. Entonces, como que sabe que es posible que la gente caiga en tres categorías, por decirlo así, solamente que la observación que tenemos en este momento es de alguien zurdo. ¿Por qué quisiéramos hacer eso? Porque tenemos una base, digamos, con toda la población de México. ¿Listo? Entonces hay 200 millones de observaciones. Pues bueno, 120 millones de observaciones. Y esa base lo único que tiene es si la gente es zurda o diestra. Si yo guardara eso como un string, entonces tendría que guardar, pues, digamos, para los zurdos, un vector de, o sea, algo que ocupa más o menos 11 bytes, que es izquierdo o left-handed o lo que sea, es un carácter, pero como es un carácter, ocupa mucho espacio en memoria, digamos, uno por cada letra. Y si son diestros, pues lo mismo, es un carácter largo que se llama diestro, y si son ambidiestros, es un carácter largo que se llama ambidiestro. Entonces, una manera de ahorrar memoria, eso es lo que hacen los factores, es decir, a los zurdos les voy a asignar 1, a los ambidiestros les voy a asignar 2, y a los diestros les voy a asignar 3, por ejemplo. Entonces, en la base de datos, en vez de tener 120 millones de observaciones de caracteres, que son muy pesados, tengo 120 millones de observaciones de 1, 2 o 3. Y yo por detrás voy a saber que 1 es, o sea, que cuando digo 1, en realidad quiero decir zurdo, cuando digo 2 quiero decir ambidiestro, cuando digo 3 quiero decir diestro. Eso es un factor. Si ustedes se dan cuenta, si yo a E le hago más 1, él me da un warning. Ese ejemplo no funcionó. Pero si yo le doy más bien as.numeric, o sea, que me convierta este factor en un numérico, él me lo convierte como un 1. O sea, él sabe que este factor realmente corresponde a un número por detrás. Pero es el número que él quiera. Y si yo le digo E igual a left-handed, me va a decir que no es verdad porque no, no debería funcionar eso. Por eso decía, esto es una funcionalidad nueva de R. Esto no lo hacía hasta la versión anterior. Pero me parece muy bien porque la verdad era muy confuso antes. Pero bueno, mi consejo sinceramente es evitemos los factores. Para nuestro caso no nos van a ahorrar mucho y normalmente generan errores de código. ¿Listo? No sé por qué esto no se devolvió. Listo. Ahora, más importante aún que eso, son los vectores. Los vectores los vamos a usar mucho. Entonces, si ustedes pensaban en una base de datos básicamente es un poco de variables puestas juntas. Y esas variables, cada una de esas es un vector. Un vector que me dice, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, cuál es la edad de cada persona en México, o cuál es, si son zurdos o diestros, o el género, o algo por el estilo. Para crear vectores se usa el comando C, que básicamente quiere decir concatenar. Y uno simplemente llega y dice C, abro paréntesis, las cosas que quiero poner en el vector, cierro paréntesis. Entonces, por ejemplo, esta primera línea de código lo que hace es que en D, en el objeto D, es un vector que va a tener 5 en la primera posición, 6 en la segunda, 7 en la tercera y 8 en la cuarta. Así, está fácil. Entonces, si lo corremos, y ustedes miran acá el objeto D va a decir, es un objeto numérico que tiene de 1 a 4, o sea, tiene 4 posiciones y son 5, 6 y 7. Ahora, en el siguiente ejemplo, yo voy a crear un objeto que va a concatenar algo que es la pregunta es is.numeric D y después isVector.D. Entonces, ¿cuál creen que debería ser la respuesta o pues qué nos debería devolver esta línea de código? Bueno, entonces, D, si es numérico, sí, porque es un vector de números, ¿o no? Y si le pregunto si es un vector, pues también me debería volver que sí.
Entonces, básicamente debería ser un vector que tiene dos entradas, cada una con true. Y efectivamente eso es lo que hace. Muchas veces yo quiero devolverme y llamar diferentes posiciones de los vectores. Eso se hace con paréntesis cuadrados. Entonces, si yo le doy d paréntesis cuadrado 2, lo que estoy diciendo es del vector d, por favor, deme la segunda posición. Entonces, si yo le digo que me dé la segunda posición del vector d, ¿qué debería devolverme r? 6. ¿De acuerdo? Y efectivamente eso es lo que hace r. Me devuelve 6. Muy bien. Muy bien. En general, nosotros muchas veces queremos como digamos que d es una medición de edades de las personas o algo por el estilo. Y en estadística muchas veces lo que uno quiere es, tengo muchas mediciones e inferir algo de esas mediciones, ¿o no? Entonces, digamos, si esto es la edad, yo puedo sacar, por ejemplo, el promedio, la suma, la desviación estándar, y efectivamente saco la min, pues la función promedio, pues lo que me va a hacer es que me va a calcular el promedio entre 5, 6, 7 y 8, que no sé cuánto es, 6.5. Y acá abajo lo que estoy haciendo es creando un vector que en la primera posición va a tener la suma de todos los objetos de D, o sea, 5 más 6 más 7 más 8, eso va a tener la desviación estándar, porque la función SD calcula la desviación estándar. Y eso va a tener el producto, que como lo dice su nombre, pues va a multiplicar 5 por 6 por 7 por 8. Entonces, si ustedes hacen esa línea de código, va a tener un vector de tres posiciones. La primera es la suma, que es 26. La segunda es la desviación estándar, que es 1.29. Y la última es el producto, que es, de nuevo, 5 por 6 por 7 por 8, que es 1680. Muy bien. Esto es bien importante, aunque ya lo hemos hecho un poquito, pero bastante aclararlo. Uno puede como hacer la misma operación en todo el vector de una sola vez. Entonces, por ejemplo, si yo hago d más 1, lo que va a hacer r es que a cada posición de d, o sea, a cada elemento de d, la va a sumar 1. Entonces, por ejemplo, si hago d más 1, como d era 5, 6, 7, 8, pues me debería dar 6, 7, 8, 9. A cada uno de los elementos le va a sumar 1. Y efectivamente, eso es lo que hace. 6, 7, 8, 9. Si yo hago D más D, lo que va a hacer R es que va a sumar posición por posición. O sea, la primera posición de D, o sea, el primer vector con la segunda posición, con la primera posición del vector que estoy sumando a la derecha. Después la segunda con la segunda, la tercera con la tercera y la cuarta con la cuarta. Entonces, me debería dar 5 más 5 en la primera posición, en la segunda 6 más 6. En la tercera 7 más 7 y en la última 8 más 8. Entonces da 10, 12, 14 y 6, como esperaría uno. Y la última, si le preguntamos si D es mayor que 6, básicamente compara cada número del vector con 6. Entonces si el número es menor me devuelve falso y si el número es mayor me devuelve verdadero. Entonces, como pregunto si es mayor, no mayor, igual, me debería dar falso, falso, porque ni 5 ni 6 son mayores que 6 y después verdadero, verdadero, porque 7 y 8 son mayores. Es efectivamente lo que devuelve R. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Sí. Listo. Se devuelve. Muy bien. Yo puedo hacer vectores de lo que yo quiera. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer vectores de factores o de strings. Eso no importa mucho. Entonces, por ejemplo, me voy a olvidar de este factor acá, un segundo. Entonces, si yo simplemente le digo, créame continentes y después créame una tabla, calculéme el cuarto, entonces lo que hice fue, creé un vector de continentes que tiene 7 entradas. Es Asia, Asia, Norteamérica, Europa, África, África. Cuando yo le digo que me calcule una tabla de esos continentes, básicamente me dice cuánto tengo en cada categoría. Entonces me dice, en África hay 2 observaciones. En Asia hay 3, en Europa hay 1 y en Norteamérica hay 1. Y si le digo que me calcule la cuarta posición de ese continente, pues si ustedes se dan cuenta, hay 1, 2, 3, sería Norteamérica, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y ahora, esto es bien importante antes de que se acabe la clase. Algo que se usa bastante es, yo quiero saber si un objeto pertenece a un vector.
Eso se hace con el comando porcentaje in porcentaje. O sea, más como una función. Entonces, por ejemplo, si yo le digo 3, es una o sea, es como yo básicamente una pregunta que yo le hago al computador. 3 está en el vector 3, 4, ¿cuál sería la respuesta? True. Verdadero, exacto. Y ahora veamos la segunda. Yo le estoy preguntando, ¿Nick y James están en el vector James, Andy, Sara? Entonces, ¿cuál creen que debería ser la respuesta? False. Entonces, es un vector en realidad. O sea, él va a hacer, esta operación la hace para cada entrada al vector de la izquierda. Entonces, básicamente, Nick va a ser falso porque Nick no está en lo de la derecha, pero para James va a ser verdadero o no. Entonces, voy a correr esto acá rápidamente. De nuevo, 3 está en 3, 4, sí. Nick y James están en, o sea, es como el vector, es como Nick está allá y James está, es como dos preguntas aparte. Entonces, básicamente, Nick no está. James está, James sí está. Entonces, por eso es que devuelve falso, verdadero, devuelve un vector. Listo. Acá, solamente como por terminar, quiero comprobar, sí. Acá va, bueno, no saben que mejor terminamos hasta la próxima clase. No hay necesidad de apurarnos. Pero bueno, entonces, la próxima clase ya empezamos a dar cosas un poquito más avanzadas. Esto, de nuevo, yo creo que para la gente que ya sabía R, puede que sea muy básico, pero prefiero empezar desde lo más básico y perder un par de clases en esto y no que alguien se esté atrasando más adelante por no entender R. ¿Listo? Entonces, si quieren, dejemos así hasta ahora y la próxima clase seguimos con aprendiendo más de R, básicamente. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, listo. Gracias, profesor. Gracias. Para la próxima clase, ¿cree que pueda poner? ¿Cómo? No te oí. Que sea blanco, porque como que no se alcanza a distinguir algunas cosas. Ah, que si para las próximas clases puedes poner el fondo de RStudio que sea blanco para que, ¿se ve mejor? Que no se alcanza a distinguir. Ajá. A ver, hagámoslo rápido a ver si se ve mejor. Tú me dices. No sé cómo se verá el blanco. O bueno, cualquier color que... ¿Cómo se llama el básico? ¿Cómo se llama el básico? TextMate. Pues vamos a ver con este si se ve. Y también lo puedo poner con la letra más grande. Si eso ayuda. Ah, sí, por favor. A ver, ¿ahí se ve mejor? Sí, sí. Sí, mucho mejor, de verdad. Ok, yo pensaba que negro se veía mejor, por eso lo ha cambiado. Grosso error. Listo. Oye, Mauricio, gracias. Yo también tengo una duda. ¿Sí? Oye, los códigos los vas a estar subiendo, es que a mí, no sé si mandaste un mail o algo así, no me llegó. Sí, 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 o sea, yo mandé un mail, pero básicamente están en la página web, entonces, si miras ahí, ¿cómo? A ver, ¿cómo hago? ¿En comunidad o...? No, maldita comunidad, ¿a quién le gusta esa página web? Te va a mandar, mandé un mail, pero es que de pronto como no todos están inscritos, no les llegó, pero entonces Pat te lo va a mandar ya por el chat de Teams, donde está el código. Pero entonces sí, como que cada clase va a tener un código. O sea, yo lo pongo en las slides para que lo discutamos, pero cada uno lo puede copiar y pegar de... O sea, como que la idea es que lo copien y lo peguen de directamente. Entonces, para lo mando. Claro, va. Muchas gracias. Profe, esos códigos los vamos a poder ver en su página. Es que yo tampoco estaba inscrita y creo que sí, tampoco... Sí, sí, sí. O sea, vean, les muestro la página. ¿Ahí están viendo ustedes mi página? Sí. Entonces, acá básicamente están los PDFs. Digamos, hoy vimos pues el 0 y el 1, casi todo el 1. Y acá tengo los códigos. Entonces, si se lo bajan, básicamente el que les debería mostrar es este código 1. Idéntico. Ok, perfecto, gracias. Sí. Yo también tengo una pregunta, pero es, o sea, ¿qué versión de...? Es que yo ya tenía R. Ajá. Ahorita tratando de correr el código, por ejemplo, que ahí viene el Stargazer... Me dice, o sea, me salen cosas raras cuando corro el código de install.packages, tanto para Stargazer como para ggplot. Sí. No, es que R hace como 3 meses. Ajá. Cambió de la versión 2. algo a la versión 3. Y entonces cada vez que cambia de número, o sea, cuando
R90 va avanzando como en decimales. Entonces va 2.1, 2.2, 2.3. Cuando cambia 90 de número entero, es un upgrade grande. Es como un cambio de versión completo. Y entonces toca casi que desinstalar todo y volver a instalar todo. Ok. Entonces, a mí me tocó hacer eso también hace poquito. Si te das cuenta, a ver si yo, por ejemplo, acá le pongo... Pero yo creo que sí tengo el 3, porque de hecho... Ah, no, el 4. Que me ha cambiado a 4, ya soy muy viejo. Ah, bueno. Entonces ahora está, por ejemplo, yo el que tengo es el 4.02.02. Si tienes el 4, cualquier 4, o sea, más o más nuevo, funciona casi igual, pero si tienes el 3, ahí sí hay un cambio grande y no te va a dejar instalar paquetes. Ok, entonces lo tengo que volver a bajar. Sí, como que lo más fácil, o sea, yo peleé con esto bastante, pero lo más fácil es cómo desinstalar y volver a instalar todo. Ok, ni hablar. Sí. Gracias. Lo siento. Listo. ¿Más preguntas? Vamos a estar grabando las clases. Ah, sí, creo que alguien la grabó, gracias. Yo no caí en cuenta, pero sí, creo que alguien la grabó esta y la idea es grabarlas todas, sí. Okay, perfecto, gracias. Sí, yo después subo también a la página web, para que sepan. Igual, porque Teams cada año la borra, entonces la subo a un canal de YouTube que tengo, y pues que tiene estudiante clases, no, yo no soy youtuber, pero entonces para que queden ahí como permanentes para siempre. Entonces ahí igual las pongo en la página web. Bueno, súper, entonces nos vemos el martes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Okay. Nos vemos. Buen día, profe. Muchas gracias. Gracias, lo mismo. Bye.